auch dahin. Al ti de aquí, bella, a que fleís de que. Uf, gozar, a toje tashamay, tu sea, shubaleja. Ratal, dishka, yesh nesher bashamay, urleja. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de M para Todos para compartir una mirada sobre los valores y la cultura judía. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal, Caro? Muy buenos días para todos y empezamos este programa en el cual vamos a tener muchísima información. Les adelanto algunas pequeñas cositas. Vamos a estar conversando, por ejemplo, en este programa con el escritor, el ensayista Bernardo Ezequiel Korenwald, que acaba de ser designado ciudadano ilustre de Buenos Aires, y es realmente un encanto conversar con él. Y se viene la quinta edición del Festival Internacional de Cine Judío en el cine del Abasto, en los Hoyts del Abasto. Este jueves comienza y vamos a compartir en este programa un cortometraje imperdible, así que buen cine también. Un estreno en la televisión argentina que no se pueden perder, quédense ahí porque es realmente un corto muy conmovedor. Y tenemos ya a los invitados que están con nosotros. Sí, si te parece voy a recibir a nuestros invitados. Y yo le cuento a nuestro público entonces que se trata de la 13ª edición de la caminata Juntos Podemos que hacen en conjunto Arquidiócesis de Buenos Aires, Bnei Brit Argentina y la AMIA para una verdadera integración. Ya están con Diego entonces y vamos a compartir esta interesante mesa. Así es, esta es la edición número 13 de la Caminata por la Verdad de Integración de las Personas con Discapacidad. Están con nosotros el padre Pablo Molero de la Comisión de Discapacidad del Arzobispado. Bienvenido, padre. Ana Dorfman. Muy bien, ¿vos? Bien, bien. Ana Dorfman del Área de Acción Social de la AMIA, de Área de Discapacidad de la AMIA, y Daniel Sporn de Acción Social de Bnei Brit. Ahora sí están bien presentados los tres. Y me interesa empezar por quizás los antecedentes. Esta es la edición número 13 de esta caminata. Me gustaría por ahí que revisemos en conjunto qué hubo de productivo de las anteriores, qué es lo que falta todavía por hacer, ¿no? Un poco el balance de todo el trabajo hecho hasta ahora y la presentación de la nueva caminata. Yo creo que un hecho que yo estoy desde el comienzo, parece que un hecho importante fue el salir a la calle. Yo creo que fue, me parece, uno de los primeros hechos así muy claros de organizado, donde se invitaba a salir por la temática de discapacidad en todos lados, en la ciudad, pero también no era común una caminata de este tipo por el tema de discapacidad. Me parece que eso provocó que otros también empezaran a salir, a mostrarse, a salir a pedir por sus derechos. Me parece que eso puede haber sido una cosa de las más importantes que se provocó. El tema fue salir a luz, digamos, ¿no? Sí, yo creo que sí, instalar en la agenda un poco las necesidades de... Pero a ver, ¿cómo podemos definir? ¿Cuáles son las necesidades por las que están peleando a través de esta caminata? Bueno, fundamentalmente, siendo que somos un país netamente democrático, solidarios, las leyes que protegen a las personas con discapacidad son muy amplias, pero el cumplimiento de las mismas aún no se ha concretado. Entonces, luchamos para que tanto la sociedad, las personas con discapacidad, sus familiares y los organismos que deben impartir las leyes hagan cumplir estas mismas para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Daniel, ¿cómo ves vos el trabajo mancomunado? Porque este es un ejemplo, ¿no?, de sumar esfuerzos de distintas instituciones, está el arzobispado, está la AMIA, está claro, la Bnei Brit. Realmente esto es hacer cadena de valor y justamente lo que pedimos es que nos acompañen a esta cadena de valor de instituciones que nos estamos ocupando del tema discapacidad, que concurran a la caminata. La caminata no es solamente para aquellas personas que tienen discapacidad o su familia, sino son para todos, porque consideramos que es una situación de discriminación y de violencia social que todavía haya muchísimas barreras que no se pueden superar. En la Argentina, en los centros urbanos, hay muchísima población que cada vez, por suerte, accede a mayor edad, y muchos de nosotros miramos la ancianidad como parte de la vida natural y forma parte también de las dificultades que se van a encontrar o nos encontraremos todos nosotros como discapacidades, y que las zonas urbanas no están preparados para poder resolver este problema como tantos otros problemas de la discapacidad. Padre, ¿por qué este año la convocatoria es Un Mundo Accesible, Un Mundo Integrado?
Bueno, justamente la accesibilidad es importante como, entender, dar la oportunidad a la gente que participe, ¿no? La discapacidad se mira hoy, es un problema funcional, y hay que dar las posibilidades para que la gente acceda y participe sin restricciones, y la accesibilidad es justamente es esto, no solamente es accesibilidad de poder entrar por una rampa, si es necesario, a un espacio físico, sino es la educación, es la salud, es la comunicación, es la poder expresarse como uno se expresa. Y me parece que seguimos insistiendo en esto, porque lamentablemente todavía hay muchas restricciones y creemos que hay que seguir golpeando y pidiendo respuestas. ¿Se está pidiendo por alguna ley concreta la implementación de algo? O sea, ¿hay algún tema que sea el central? En este momento lo que estamos solicitando puntualmente es la ratificación de la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad que Naciones Unidas adoptó, Argentina firmó, pero falta la ratificación por parte del Congreso. ¿Y qué significa esa ratificación? O sea, ¿qué paso es el que está faltando? La ratificación por parte del Congreso. Y esta convención va a ser el gran paraguas de protección de las personas con discapacidad y donde los estados partes, en este caso la Argentina, tendrá que obligarse a hacer acciones positivas en pos de las personas con discapacidad. Y algo que no tenemos que olvidarnos es eso, que si decimos personas con discapacidad, no solamente tenemos que pensar en este colectivo, sino como dijo Daniel, que cualquiera de nosotros podemos tener el día de mañana una discapacidad o el alargamiento de la vida ha hecho que la vejez traiga consigo limitaciones y bueno, tenemos que vernos reflejados, que no es el problema de otros, sino que es el problema de todos nosotros. Sí, para tener la capacidad de ver la amplitud de este problema. Claro, el problema es muy grave tanto a nivel público como privado porque si uno mira, por ejemplo, cosas muy sencillas, el 90% de las estaciones de trenes del conurbano no están preparadas para ser accesibles a personas con discapacidad. Los trenes tampoco. Y así como esto podríamos dar muchos ejemplos de las limitaciones que hay en la vida diaria de todos aquellos que tienen alguna discapacidad y que sufren esta discriminación. Me parece muy bueno ponerlo también así en términos de ejemplos. Lo concreto entonces es que la caminata se hace este próximo domingo a las 11 de la mañana. Se encuentran en la Plaza de los Congresos y vamos a caminar hasta Recoleta, donde termina la Avenida Quintana, frente a la Iglesia del Pilar. Va a haber muchos números artísticos, murgas que van a acompañar para alegrar todo el recorrido, jugos, algunas frutas para poder soportar, esperemos, un muy buen día con temperatura agradable. Perfecto, muchísimas gracias entonces a los tres por estar aquí. Está hecha la convocatoria. Entonces, el próximo domingo a las 11 de la mañana en la Plaza de los Dos Congresos, ahí comienza la marcha por una verdadera integración de las personas con discapacidad. Nosotros seguimos con más Amiga para Todos, seguimos con Caro. Ahora tenemos que hacer una breve pausa, lo hacemos muy cortito así y regresamos enseguida con más Amiga para Todos. Llega un momento muy especial en el programa de hoy porque tenemos el privilegio de estar en nuestros estudios con Bernardo Ezequiel Korenblit. Es escritor, ensayista y ha sido declarado ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Empezamos entonces viendo el momento de la entrega de este premio, este reconocimiento como ciudadano ilustre y después conversamos con Bernardo Ezequiel Korenblit. Korenblit siempre me sorprendió por la conjunción que tiene entre un enfoque humanista de los problemas, al mismo tiempo totalizador, y también un enfoque lógico, racional. Usted sabe que normalmente el humanismo y la lógica no van de la mano. El humanismo es el campo de la fantasía y la lógica es el campo de las cosas duras. Bueno, Korenblit los ha unido. Es el premio no solamente a una carrera brillante, a una trayectoria en la literatura, en el periodismo y en la vida cultural de Buenos Aires, sino también porque es un hombre que ha vivido siempre en Buenos Aires y es un porteño típico, sin ser un porteño pintoresco, ¿no es cierto? Es un auténtico porteño, de manera que el premio
y a esta edad de la vida de Korenblit es, yo diría, un reconocimiento de mucha justicia. ¿Qué significa para la comunidad judía que hoy se declare ciudadano ilustre a una persona como Bernardo Ezequiel Korenblit? Bueno, primero, creo que es un acto de justicia el hecho para la comunidad argentina, para la ciudad de Buenos Aires y para la comunidad judía. Pues Bernardo Ezequiel Korenblit es un gran trabajador de la cultura en general, de la cultura argentina y de la cultura judeo-argentina. Básicamente, yo hoy vengo acá a este acto tan importante en representación del doctor Lauro Laíño, que es el presidente de ADEPA y también el subdirector del diario La Prensa. Y bueno, justamente a los que integramos el diario La Prensa, para nosotros es particularmente especial Bernardo Ezequiel Korenblit, porque él desde hace bastante tiempo ha contribuido con sus columnas todos los domingos, ya son, cuentan más o menos 500 las columnas que él, con las que él contribuye a nuestro periodismo, al del diario La Prensa, y básicamente con un personaje tan especial como Epaminondas Chazarreta. Y seguimos en Amia para Todos para conversar entonces con Bernardo Ezequiel Korenblit, quien acaba de ser designado ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires por la legislatura. Es un placer tenerlo con nosotros aquí, Bernardo. Bienvenido. Para mí, acompañarlo a ustedes. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Por qué cree que lo designan ciudadano ilustre? ¿Cómo lo recibe usted este premio? Mire, lo recibo con mucho gusto. Pero estas cosas hay que tomarlas como los dentistas, con pinzas, ¿no? Entonces, la palabra que ha sido dada al hombre para disfrazar su pensamiento, o su falta de pensamiento, pero este no es el caso. El diputado Mario Morando, que es un gran espíritu, propuso esta designación. La legislatura, con una inconsciencia que ya no es de este mundo, la aprobó. Y yo soy ahora ciudadano ilustre. Lo que yo sabía que era ciudadano. Ilustre nunca lo creí. Lo que no sabía es que soy autónomo también. De Buenos Aires. Pero si soy autónomo también, la autonomía es un sinónimo de independencia. Así que estoy muy conforme. Así que no solo ciudadano, es ilustre, es autónomo y además es de Buenos Aires. Usted en esta ciudad sí. Conversó, interactuó con todos los grandes escritores. Sí, conocí a todo el mundo. ¿De quién tiene grandes recuerdos hoy? Me gustaría hoy volver a tomar un café, ¿con quién y por qué? Ah, ¿de los porteños? Sí, de los escritores que usted fue amigo. Póngale a Nicolás Olivari, Borges. Y si fuera posible, me gustaría también con Sarmiento y con Martínez Estrada, con Leopoldo Lugones, pero esos son antecesores míos. Yo ya soy antediluviano, ¿no? Pero ellos me han antecedido en esta ilustración. ¿Y cómo hace usted para no disfrazar su pensamiento con la palabra, sino expresarlo? Porque usted cultiva mucho el género del ensayo, o sea, usted pone ideas. Sí, claro, sí. En palabras. Bien, yo porque no disfrazo lo que mi pensamiento, a veces lo disfrazo, ¿no? Pero es por misericordia y por piedad. Cuando digo de alguien que es un ser estimable, y es un acto de generosidad, ¿no? De piedad y de indulgencia. Pero en general, en mis ensayos, en mis trabajos, digo cuánto pienso, cuánto siento, cuánto creo y cuánto es para mí la evidencia y la verdad de esta idea, de este concepto, de una tesis, de un problema. ¿Y a quién usted leyó en este sentido? ¿Quiénes admira? ¿Cuáles son los autores que hoy usted recomendaría? Yo soy discípulo, devoto de Spinoza. Él dejó creado el panteísmo. Y yo, de mi espinosismo, no quiero enancarme en la inmortalidad de Spinoza, pero yo también tengo mi tesis del panteísmo.
Y entonces digo que a Dios se lo puede encontrar únicamente en todas partes. No hay que buscarlo en un lugar concreto. No. Luego Montaigne y Erasmo. Soy pitagórico también, es decir, lo he leído. Y luego, más aquí, nuestro señor Baudelaire, Marcel Proust. ¿Y en Argentina? Como dije antes, creo, Sarmiento, Martínez Estrada y Borges. Esos son los tres grandes escritores argentinos. ¿Y cuál es la idea que vive principalmente en su libro sobre Eva y los infortunios del paraíso? Ah, Eva y los infortunios del paraíso. Su último libro, ¿no? El último que escribí, no el último que escriba. No, nadie lo permita. Sí, a esta edad todavía soy joven. Y... ¿Le puedo preguntar cuántos años? Yo lo intuyo, pero para que la ¿cuántos gente... ¿Cuántos años tengo? Sí. Mire, en principio le diré que no tengo ninguno porque los tiré todos al carnaval de la vida. Los aprovechó mucho. Pero recogiéndolos, tengo 91. Cumplidos. ¿Y tiene ganas de escribir más? ¿Sí, sigue escribiendo? Sí, conocí a viejo, vamos a ver. Dejaré de escribir, pero entre tanto, sí. ¿Y qué me decía de Eva? Ah, de Eva. Bien, decía que yo me remonto a la época de Eva, la anqui redonda Eva, que le decía al furioso Adán, no te enojes, querido, no te enfurezcas, no te hagas mala sangre, estamos viviendo una época de transición. Y la época de transición la vivimos también ahora, como en la época de la manzana edénica y la serpiente. Bueno, es un tornaviaje a Eva y otros temas de humor, donde quiero explicar que el humor, no hay que confundir humor con humorismo. El humorismo es la chistología y el humor es una estética del desencanto. Cuando uno está desencantado de todo y decepcionado y la desilusión se ha echado sobre uno, entonces uno, si piensa y actúa con inteligencia, en vez de ser un individuo amargado, avinagrado, es un humorista y toma las cosas como son y no como debieran ser. Y entonces uno se vuelve dostoyevskiano. Yo soy un poco dostoyevskiano y un poco dostoyevskofrénico también, ¿no? Entonces uno tiene piedad e indulgencia y comprende que si alguien hace algo mal, hay que pensar, el Señor lo creó a ese sujeto. Y mi deber es aceptar que pase por un ser humano, como si lo fuera, ¿no? Don Bernardo, realmente es un placer, como siempre, escucharlo. Invitamos a la gente a que siga en contacto con usted mediante sus libros, bueno, porque también está preparando otros. Otros, sí. Pero básicamente queremos también desde aquí rendirle un homenaje, agradecerle por su pensamiento, sus palabras, gracias. En tantos libros, en tantas charlas. Te agradezco, soy yo. Sí, sí. Así que muchísimas gracias por todo lo que nos da. Bueno, muchas gracias. Nosotros seguimos con más Amiga para Todos, seguimos con Caro. Y si es un placer escucharlo a través de la televisión, imagínense lo que debe ser en vivo y en directo. Por eso la AMIA organiza charlas con el profesor Korenblit. Lo van a poder escuchar una vez por mes. El Departamento de Cultura ya nos va a dar toda la información para que nosotros se la pasemos a todos ustedes y puedan estar ahí presentes escuchando con tanto placer al profesor Bernardo Ezequiel Korenblit. Ahora, ustedes saben que la instancia de búsqueda de empleo es un momento realmente muy importante y genera demasiadas tensiones. Hay mucho que saber. Por eso, el Área de Servicio de Empleo ha inaugurado una nueva modalidad. Se trata de la modalidad e-learning, una modalidad a distancia en la que los aspirantes a diferentes empleos van a poder capacitarse, aprender a armar un currículum vitae y prepararse para una entrevista laboral. De esto se trata e-learning. Plataforma a distancia, la plataforma de e-learning que acaba de inaugurar el Servicio de Empleo, viene, digamos, siendo una necesidad que venimos observando desde hace unos cuantos años. Ya hace 5 años que el Servicio de Empleo cuenta con talleres de orientación laboral para la gente que está buscando trabajo en cada una de las sedes del Servicio de Empleo, que hoy son 10. Y lo que nos dimos cuenta es que mucha gente no podía acceder por una cuestión geográfica o de tiempo a hacer una capacitación presencial,
y que necesitaba algún tipo de orientación sobre cómo buscar trabajo. En realidad, justamente por eso, lo que hicimos fue juntar diferentes iniciativas y gracias al apoyo del INAES, del BID, de diferentes empresas, de Tecnonexo, podemos inaugurar el día de hoy lo que es la plataforma a distancia. Tecnonexo es una empresa de origen argentino que se dedica a la aplicación de nuevas tecnologías de la información al mundo de la formación y educación. La empresa tiene hoy por hoy presencia en 25 países, pero el origen es argentino y lo que estamos haciendo es aprovechando todo el potencial que brinda las tecnologías de Internet y particularmente todas las nuevas tecnologías de la comunicación y la información para potenciar las ofertas formativas, educativas de las organizaciones con las que trabajamos. ¿En qué consiste el apoyo que están realizando con el Servicio de Empleo de la AMIA? Básicamente, nuestro programa de Valor TN, que es nuestro programa de responsabilidad social empresaria, se dedica a apoyar iniciativas que tengan que ver con la formación a grupos tradicionalmente marginados de la formación tradicional. Y lo que hace ese programa de Valor TN es justamente donar lo que nosotros sabemos hacer, que es nuevas tecnologías, para que las ofertas ya de buena calidad que existen lleguen a los destinatarios buscados. En el caso puntual del proyecto del Servicio de Empleo de AMIA, lo que estamos donando es la plataforma tecnológica sobre la cual está montada la oferta de educación a distancia. Entonces, lo que estamos donando es todo aquello que facilite la formación ya de buena calidad que brinda la AMIA. Nosotros no somos formadores, sino que nosotros lo que donamos es la posibilidad de que las tecnologías sirvan para apoyar la oferta de la AMIA y que llegue a nuevos destinatarios en el interior del país, y destinatarios, por otro lado, tradicionalmente marginados o que no tenían acceso a estas posibilidades de información. Tenemos que hacer una breve pausa en el próximo bloque, en exclusiva, por primera vez para la televisión argentina, el cortometraje Paloma, cortometraje canadiense que participará del Festival Judío Internacional de Buenos Aires. Ya venimos. Seguimos en AMIA para Todos y ahora sí, ustedes saben que la AMIA auspicia el Festival Internacional Judío de Buenos Aires que está próximo por venir y ahora vamos a compartir entonces un cortometraje titulado Paloma, un cortometraje canadiense hecho en el año 2004 por Anthony Green que narra una historia, un suceso real ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. Los invitamos a verlos entonces, Paloma. One-way ticket to Grenoble, please. Thank you.
Now! Do it now! Hey, what are you doing? Watch this. Give me that. Give me that, you little monster. Get away. Fine. Follow me. Huh? Hey. Come on. Go away. Go away. Give it. Oh. Go, go, go away. Ready. Have your identification out? Identification, please. Have your identification out? Where are you going? See your papers? Shut up. Identification. See your papers? Identification. You stupid man. You stupid, stupid man. You idiot. Your papers. You make me sick, you know that. Your papers! You're sick just looking at you. Oh, you idiot! Stop! Stop it immediately! Well, I don't know why I put up with you. You are a fool. A stupid, impotent fool! Show me your papers. He forgets his glasses, he forgets his keys, he forgets his wallet, and now my idiot husband has forgotten his papers.
feel sorry for you. Your wife wears the pants, yes? Que esta historia está basada en un hecho real y es una de las miles y millones de historias que pasaron en esos años trágicos, historias de ayudas anónimas que muestran las miserias y las grandezas también de los seres humanos. Este tipo de calidad de películas se pueden disfrutar en la quinta edición del Festival Internacional de Cine Judío de Buenos Aires, que comienza este jueves y va a seguir hasta el 14 de noviembre, una semana de muy buen cine, de perlitas que no se estrenan normalmente en forma comercial y de cortometrajes como este, porque hay un concurso también internacional de cortometrajes. Así que está hecha la invitación en los cines Hoyts del Abasto a partir de este jueves. Nosotros tenemos que hacer una pausa y ya volvemos. Vamos a escuchar las reflexiones de nuestro columnista Bernardo Klicksberg. Toda América Latina se conmovió siempre este terremoto que sacó de la faz de la tierra una ciudad entera, la ciudad de Pisco, en el Perú, y a los daños que causó en otras ciudades peruanas. Más de 550 muertos y toda una ciudad evacuada. Entre otros, se cayeron todos los hospitales de la ciudad, fueron destrozados por el terremoto y no hubo cómo ayudar a la gente en los hospitales de la ciudad. Simplemente un cataclismo de la naturaleza. ¿Por qué cuando se producen terremotos en ciudades que están bien organizadas, en donde los edificios tienen construcciones antisísmicas, en donde los hospitales tienen construcciones antisísmicas, no pasa lo que pasó en la ciudad de Pisco? Desgraciadamente, la ciudad de Pisco ilustra un gran drama que se está desarrollando en el planeta Tierra. Hay calentamiento global, hay desequilibrios climáticos profundos, hay el cambio climático, como se lo llama. Está preanunciado que habrá más terremotos, inundaciones, habrá sequías enormes, habrá todo tipo de desequilibrios. ¿Y quiénes son los que están más afectados por los desequilibrios? Los pobres son los más afectados por los desequilibrios. La ciudad de Pisco, la gran mayoría de las viviendas eran viviendas de adobe. No solo que no tenían instalaciones antisísmicas, eran viviendas precarias. Hasta los hospitales no tenían instalaciones antisísmicas. No había sistemas importantes, los pobres viven en viviendas muy precarias y además no tienen sistemas importantes de protección, no había sistemas importantes que los pudieran proteger. En América Latina esto puede ser muy grave. Según el informe que termina de publicar el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el 33% de la población de América Latina vive en tugurios. Eso significa en asentamientos precarios. Sin instalaciones sanitarias, en muchos casos sin electricidad, sin agua potable, y en viviendas que se van a derrumbar con toda facilidad frente a una inundación, a un terremoto, como ha sucedido con el huracán Mitch
en Centroamérica, como se teme que pueda suceder con la ola de huracanes que se está asomando a Centroamérica. ¿Esto no tiene remedio? ¿Esto es inevitable? No, es evitable. Hay que dotar de viviendas adecuadas a los 128 millones de personas que viven en villas miserias, favelas, pueblos jóvenes, en toda esa modalidad de asentamientos precarios, y hay que desarrollar a fondo la capacidad de prevención y los sistemas de prevención. De lo contrario, el cambio climático, que es malo para todos, será una desigualdad más fenomenal que se afectará especialmente a los pobres, haciéndolos mucho más pobres y poniendo en riesgo sus vidas o asesinándolos. Hagamos algo por todo esto. Como dice el Antiguo Testamento, debemos hacernos los unos responsables por los otros. Estamos acercándonos al final del programa, pero en este momento vamos a recordar a Yitzhak Rabin, quien fuera primer ministro de Israel y hace 12 años, un 4 de noviembre de 1995, fue asesinado. Rabin fue un general que luego de entregarse en luchas militares realmente consagró su vida a la búsqueda de la paz. Por eso mundialmente es conocido como el soldado de la paz, y su gobierno inició las conversaciones con los palestinos, los acuerdos, por ejemplo, el llamado Acuerdo de Oslo, que le hicieron ganador del Premio Nobel de la Paz en el año 1994. Nosotros entonces recordamos a Rabin. También es bueno recordar que quien lo asesinó hoy en día está preso, y Galamir fue apresado y está pagando por ese crimen que cometió. Pero hoy recordamos la figura entonces de este luchador de la paz, Yitzhak Rabin, mediante este videoclip titulado Lifkot Lecha, que significa llorando por vos. Haguay, que mod la noche nefta hot balaila. La mesa jaji, escoro jatamil, vení pa que es paso, tayotea. Veyes lija veni, avalga me cafí. El muro jamás llegué a... Cuando הים הלוח וזה עצוב ציוד אפשר לא געגוע. לנצח אחי, אזכור אותך תמיד, וניפגש בסוף, אתה יודע. ויש לי חברים, אבל גם הם קווים, אל מול הולכה המשגע. וכמו הגליל אנחנו מתנפצים אל המסע, אל החיים. וכמו הגליל אנחנו מתנפצים אל המסע, אל החיים. Estamos llegando al final del programa de hoy, pero tenemos algunos anuncios para compartir con todos ustedes. Como por ejemplo el concurso que organiza el Keren Kayemet de Israel y la Organización Sionista Argentina. Este es un concurso de preguntas y respuestas para medir sus conocimientos sobre historia judía, sionismos, tradiciones y costumbres. Y el premio es un viaje a Israel. Este es un concurso para mayores de 18 años, y quienes estén interesados pueden consultar las bases en la página www.osaargentina.org.ar, y de ya mucha suerte a todos los que participen. Así es, ustedes saben que el área de tercera edad de la AMIA y la Universidad Maimónides vienen organizando cursos de posgrado en intervención y gestión en gerontología. El curso se realiza los días viernes de 9 a 2 en el auditorio de la AMIA, Pasteur 633.
Tienen más informes, inscripción, aquí en pantalla tienen todos los datos. 4959-8817, seminariosgerontológicos@amia.org.ar. Y antes de despedirnos, quiero comentarles que todos los televidentes de M para Todos pueden ver Corazón, Corazón, el espectáculo de flamenco en el Teatro Margarita Xirgu. A las 19:30 horas los sábados van a tener un descuento todos aquellos que digan AMIA para Todos. Llegamos hacia el final de la presente edición de este programa. Recuerden que a partir del jueves comienza la quinta edición del Festival Internacional de Cine Judío. Imperdible toda una muy semana bueno, muy bueno. De muy buen cine en los cines del Abasto. Y ahora sí, entonces nos despedimos y los esperamos el próximo domingo al mediodía aquí por la pantalla de Canal 7, la televisión pública, para compartir y disfrutar la cultura y los valores del pueblo judío. Muchas gracias. No manejes a alta velocidad. Perdés control y podés perder la vida. Respetá las normas de tránsito siempre. Presidencia de la Nación. אל תדאגי ביחד כיף להזדקן. רוב גוזר חתוך את השמיים.